Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Claro que sí, muchachos. Vamos a hablar sobre Satoshi's Mine una vez más. Y bueno, muchachos, ya aquí en Gategai, creo que ya finalizaron los sorteos. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que ya no vamos a obtener los boletos. No se sabe si ya culminarán. Lo que sí sé es que para el próximo mes se estimula el lanzamiento de la criptomoneda, en el cual tendrá valor. Por lo tanto, pues ya yo me beneficié bastante prácticamente con los premios, ¿verdad? De en este caso de Bitcoin. Esos Bitcoin yo los puedo retirar en cualquier momento, ya que tuve algunas ganancias, ¿vale? Prácticamente de $450, ¿no? Más o menos, eso fue el monto que yo gané allí. En este caso, prácticamente sin ningún tipo de inversión, ¿vale? Muchas personas dijeron y están comentando: ya se acabó esta estafa, que esto y que lo otro. Muchachos, si ustedes confían en los proyectos a futuro, ¿verdad? No es estafa, muchachos, no es estafa. Yo sé que no es estafa y sé que muchos se van a arrepentir de haber dicho lo que están diciendo y de no haber minado, ¿vale? Si no quisieron minar, pues ese es su problema. Y si, bueno, dicen que es estafa, pues la pregunta que yo les digo, que le estafaron, que le estafaron. Porque ¿qué te estafaron a ti para que tú digas que la plataforma es estafa? ¿Vale? No es estafa, muchachos. Así que sigan minando los que siguen minando. De verdad que agradecido con todas las personas. Ya tengo 2,394, casi 4,000 personas. Ya tengo un total casi de 1,000 BTCS aquí, muchachos. Que si así salga un dólar, yo tengo $1,000 ahí, que me los gané gracias a todos ustedes y bueno, en la constancia. Por eso traigo hoy este nuevo video, para que todos ustedes vean las actualizaciones y que esto no es de preocuparse, de que el Gategai ya se esté desactivado. Esto no es de preocuparse, ¿vale? Esto es porque ya a lo mejor se acabaron las operaciones con los tickets, lo que daban adicionalmente ellos para tú estar afiliado. Ahora, de igual forma, yo en la descripción les dejaré el link para que ustedes sigan refiriéndose a las personas nuevas. Y bueno, se acerca en la fecha, ¿vale? Se estimula que para el tercer trimestre de este mes, de este año, ¿verdad? Ya será lanzada la moneda, como lo dije. Y el tercer trimestre, ¿cuál es, muchachos? El mes 9. Así que bueno, estamos en el mes 8. Día 14. Por lo tanto, esto sale bueno, supuestamente lo que dijeron ellos, que en el tercer trimestre será lanzada la moneda. Y bueno, estoy viendo que sí, ¿vale? La cambiaron. En este caso sale Core, sale BTC, pero aquí tiene que decir Core, ¿verdad? Esto, en este caso, porque yo tengo desactualizada lo que es la plataforma, en este caso la aplicación, ¿no? El aplicativo. Pero este mes ya Core será lanzado. Bueno, este mes no, el próximo mes, que viene siendo, ¿qué meses? Agosto. En el tercer trimestre, yo creo que es agosto. Vamos a verificar aquí en la computadora o en el teléfono mismo. Sí, agosto, septiembre. O sea que se estimula que en septiembre la criptomoneda sea lanzada. Vale. Como pueden observar, yo aquí tengo prácticamente algunos BTC, ¿verdad? Por referir a personas. Entonces, muchachos, nosotros vamos a seguir ganando. De igual forma, vamos a seguir ganando BTC. Vamos a seguir ganando BTC. Así que sigan refiriendo personas, porque de igual forma van a seguir recibiendo BTC. ¿Qué es lo que no van a recibir? Pues simplemente Gategai, que serían los sorteos que más beneficio daban, que vienen siendo los de $8, $88 y $888. Pues que lastimosamente nunca pegué el 888, pero sí pegué varios de 88. Y me sentí bastante beneficiado, pegué como unas 4 de 88. Para mí eso fue una sorpresa cada vez que yo me ganaba esas premiaciones, ¿no? Y bueno, muchachos, sigan, si quieres vean aquí en el pajarito qué están diciendo ellos de la plataforma. Aquí está CoreDark-ORG. Aquí ellos tienen todas las actualizaciones a diario. Van a poder ver todas las actualizaciones de esta plataforma allí mismo, ¿vale? Y le van a informar qué está pasando con Gategai, ¿vale? Eso no quiere decir que
que sea scam o que sea estafa la plataforma. ¿Verdad, muchachos? Ustedes sigan minando, que el otro mes viene lo bueno, muchachos. Viene lo bueno. El otro mes viene lo bueno de esta plataforma, ¿verdad? Así que sigan minando, yo se los aconsejo. De verdad, no crean en las personas que están diciendo que esto es estafa, porque si fuera estafa, pues yo no hubiese ganado dinero en esta plataforma, ni me hubiesen regalado Bitcoin. Y me regalaron bastantes Bitcoin, ¿vale? Tanto en las premiaciones de Gategay, como en las referencias y muchas otras cosas más. Y bueno, muchachos, esta es la actualización que yo le traía a todos ustedes de, en este caso, Satoshi Mine. Se acerca el lanzamiento, se acerca el postre y la larga espera, se acerca el punto final. También recuerden que podrán minar hasta el 12 de diciembre y después de allí no podrán minar más, a menos que se compren máquinas de minería, ¿vale? O un ring minero, ese tipo de cosas que pueden descifrar los códigos de esta criptomoneda, ¿vale? También les aconsejo, muchachos, que comiencen a invertir ya en plataformas, en este caso en criptomonedas, porque se viene una subida, como lo dije yo anteriormente, se viene una subida de criptomonedas porque el Bitcoin está subiendo. Entonces se espera que el Bitcoin llegue a los 40 mil dólares de aquí a diciembre. Eso es el estimulado, ¿no? Que pueda que suba el Bitcoin nuevamente, pueda que suba el Ethereum y todas las criptomonedas que están apalancadas con el BTC van para arriba. Y bueno, amigas y amigos, ahora sí, yo que sin más nada que decir, los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal, a que compartan este video y felicidades a los que están llegando al punto final. En la descripción les dejo el link de los grupos para que ustedes se apoyen con las tarjetas Hash y pues hablen un poquito ahí entre ustedes mismos sobre qué piensan de Satoshi Mine. Y bueno, sin más nada que decir, hasta la próxima. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Bye bye.